¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, iniciando Conciencia Planetaria los viernes desde las 9:30 de la mañana. Y tengo el gusto, como hemos venido haciendo, el abrir esta sección presentada por Adriana Gamba. ¿Cómo estás? Buen día, mucho gusto en estar aquí nuevamente y pues saludo a las personas que nos están escuchando, les deseo un Y gran viendo, viernes. sí, gracias. Excelente fin de semana de antemano para todos. Este asunto de la resonancia de nuestros patrones nos va permitiendo conocer una forma distinta de manejo con nuestros pensamientos, pero que nos has explicado que independientemente que nos demos cuenta o no, estos siempre están actuando en tiempo real. Y esta es una ventaja que en el momento que tienes un patrón en una rejilla que la empiezas a conocer, sabes la importancia de poder modular de manera correcta los pensamientos, Los pensamientos. porque los conozcas o no, te des cuenta o no, estos están interactuando 24 horas, 365 días del año. Esta postura es muy dura, pero pues no es de que nos guste, es lo que es, ¿no? Es lo que es y es las frecuencias que estamos generando, ¿no? Exacto. Eso es en torno a los Miento, pensamientos, sí. que pues no tenemos control porque más del 80% están en el inconsciente. Sí, hay una velocidad de percepciones y de modulaciones interiores que solamente es como una punta de iceberg, en donde lo que sale no es ni el 10%, es mucho menos, pero toda esa enorme cantidad de información se está modulando, se está compensando en tiempo real, todo el tiempo. Cuando dormimos, cuando estamos despiertos, estamos utilizando solamente esa parte visible, lo que nos damos cuenta. Pero durante el día, todo lo que se va acumulando, se va yendo para adentro, otra parte se expresa a través de nuestras actitudes y muy poco es lo que nosotros podemos manejar como el presente. Y además, presente consciente. Presente Y consciente. luego presente consciente psicoactivo, en donde estoy tomando en cada instante una definición de un manejo corporal, un manejo postural, un manejo emocional, un manejo intelectual y espiritual. Ande usted. Entonces estamos muy lejos de una escuela que nos enseñe todo esto. Yo siempre he dicho que debiésemos ir construyendo metodologías para que los chicos, desde que están en los niveles básicos de educación, pudieran conocer estas bardas, estas etapas, estos niveles de la interacción en tiempo real de estas rejillas. Sería fenomenal, ¿no Sería crees? bueno, y pudieran conocer su potencial y desarrollarlo, Imagínate. ¿no? Y evitarse todos los años que se evita el, bueno, todos los años que generas todos estos pensamientos y emociones Sí. y luego todo el trabajo para quitar Para eso que limpiar. Sí, generaste. porque de alguna manera es una herencia y la herencia tiene como resultado la continuidad. Y es ahí donde te quiero ver que la sociedad está constantemente modulando y entregando desde que estás en la panza de tu mamá una serie de patrones que son heredados y a ver, como tú bien dices, cámbiale, Cámbiale. No, aparte, modifícale. pues ni siquiera estás consciente. Exacto. Pero bueno, tenemos ¿Hoy qué vamos a ver? vamos a ver ahora, hemos estado hablando de los pensamientos, vamos a ver las emociones. Entonces, vamos a un recorrido rápido. La ciencia nos habla de dos emociones básicas que son el miedo y el amor. Okay. Y el miedo ya lo detectan como con una onda larga, que es más lenta. A nivel neurológico y a nivel bioquímico. Entonces, esta onda es más lenta y ahora los científicos dicen que toca relativamente pocos puntos del ADN. Sí. La del amor es más rápida y toca más puntos del ADN. Y lo que han visto es que, bueno, en estos que tenemos estos 20 códigos de aminoácidos Sí. y que el interruptor que los prende y los apaga Para, son las emociones, por ¿no? supuesto que sí, pero la forma de poder comprender esto a nivel bioquímico es que son los enlaces
lo que hace posible que las cajas de aminoácidos se inserten y las emociones es justamente los que los unen o los que los desunen. Y en este asunto de tener el concepto de rejillas o cajas es lo que continuamente nos está activando los cambios bioquímicos que las emociones detonan. Ahí está. Ahí está. Entonces, tenemos esta frecuencia de palabras y Sí. tenemos esta frecuencia de lenguaje no verbal. Muy bien. ¿Sí? Entonces, lo que han investigado ahora es que también el lenguaje no verbal puede influir en tu vibración. Por El que tenga supuesto. la vibración más potente contagia al otro. Y puede subir la vibración del otro o bajar la Un vibración. lenguaje verbal es si ella me está hablando y yo estoy haciendo esto. Entonces, si ella me está tratando de decir cosas, eso ella lo recibe inmediatamente y no necesito yo explicarle que no le estoy haciendo caso, que no me interesa lo que dice y que ni siquiera conecto con ninguno de los niveles de su comunicación, ni siquiera el auditivo, porque yo incluso podría estar ahorita haciendo otras cosas. ¿Esto es a lo que te refieres? Es que a veces ni nos damos cuenta porque el lenguaje verbal está diciendo una cosa y los gestos están diciendo otra. Sí. Y el lenguaje de los gestos también es vibración Sí. y también puede cambiar Y es información. y es información. Entonces, por ejemplo, cuando dices, esta persona, ¿por qué vino con esa carota? ¿Por Ahí qué te está está. molestando? Es Porque eso. está cambiando tu vibración, lo que Sí. te está afectando, a ti está modificando eso. Eso que acaba de decir Adriana me parece increíble porque estamos tomando un montón de datos que el otro no se da cuenta, pero si tú estás muy alerta y te entrenas, tú ya estás modulando un montón de información que el otro te está transmitiendo aunque no sea verbal. Exactamente. Pero tu energía se está modificando todo el tiempo. Sí, ya. Ajá. Entonces, luego dicen, bueno, dos emociones está bien, pero tenemos, por ejemplo, esta rueda de las ocho emociones que te Aquí va está, amigos. y Hasta por colorcitos. hasta por colores. Entonces, te va hablando del grado de intensidad. Sí, porque a odio, amor, ¿no? Pero miedo. Son grandes, pero van teniendo sus vertientes y estas van vibrando en diferentes frecuencias. Diferentes bandas. Entonces, me gusta mucho esta porque te da la emoción opuesta y los diferentes grados y como que puedes empezar a decir, bueno, esta emoción realmente cuál es, qué estoy sintiendo Y hay una estructura. y hay una estructura. Entonces, ¿Quieres que la revisemos? Pues nada más la quiero mencionar A ver. porque ya, es decir, de estas dos emociones tenemos esta opción, Fundamentales. ajá, tenemos esta opción de los derivados Sí. y después nos vamos a una investigación que hicieron en la Universidad de California, donde pusieron más de 2.000 videos y vieron exactamente 27 emociones, se llama el mapa de las emociones, de hecho lo encuentran ahí en internet y van picando Mapa de las de emociones. las emociones, van picando a los dibujitos y te sale el video cortito de 30 segunditos. A lo que se está refiriendo. Por ejemplo, es un video de un niño naciendo, de algo que da asco, de algo que no gusta. Aversión, coraje. Y entonces hicieron toda esta línea de derivados de las emociones que Representaciones. la gente siente, ¿no? Y esto es maravilloso porque el problema que tenemos es que no estamos conscientes de las emociones, no sabemos cómo, qué son, cómo expresarlas y si no sabemos qué estamos sintiendo, ¿Cómo modularlas? cómo modularlas. Entonces, esta es una cuestión muy interesante. Viene después este mapa de la conciencia Sí. del doctor Hawkins, Antes que cambiemos de lámina, me gustaría nombrarlas. Sería, por ejemplo, el amor, le damos hacia la izquierda el optimismo, pero del lado contrario estaría el desprecio.
que cuando tienes un amor y un desprecio es totalmente contrario. Tienes la sumisión, que en este caso es el control absoluto que ejercen sobre ti y tú lo sientes. Entonces estás sujeto al otro. En este caso es un control, una sumisión. El otro has cedido por completo. Y tienes del otro lado, pues, un remordimiento, que eso también es bien importante revisarlo, porque es cuando tú sabes que algo no está bien y el efecto que esto tiene en ti se llama remordimiento. Remordimiento. Tienes el optimismo, que sería toda la pila, toda la inspiración, pero por otro lado tienes que tienes una decepción, que también es cortar por completo la conexión empática con las personas o la persona, y cuesta trabajo restablecer. Pero también tienes el susto, que en este caso es una forma de miedo, es una forma de no tener información, que está derivado de la ignorancia, pero finalmente el efecto ahí queda. Cuando tienes susto, te ha rebasado por completo y tu efecto es cerrar tus esfínteres. Todos los bioquímicos del estrés están ahí presentes y ya te cerraste, ¿no? Tienes susto, tienes miedo. Y tienes la alevosía. La alevosía, pues la Negocio y conocemos, sí, ventaja. la conocemos muy bien, porque es la forma como nos expresamos con una fuerza inaudita. Sabemos que podemos causar daño y aún así lo hacemos. Entonces, está Pero interesantísimo. luego, ¿qué queda adentro? ¿Qué queda adentro? Queda todo este Sí, el desajuste efecto a nivel físico, mental, emocional. emocional. Y bueno, hasta de espiritual, porque en verdad te sientes... Sí. Y vienen sus combinaciones. No nos da tiempo de entrar a todo, pero sí, por ejemplo, entre el amor y el optimismo, pues hay una serenidad como un efecto. Entre el amor y la sumisión, habría que revisar la aprobación. Entre la sumisión y el susto, el temor. Entre el susto y la decepción, la distracción, porque te agarran, ¿no? O tú mismo no tienes la información. Entre decepción y remordimiento, pues es la tristeza, la melancolía. Entre el remordimiento, el desprecio, el tedio, de que dices, puta, más de lo mismo. Y entre desprecio y alevosía, pues ya estás enojado, es un enfado. Y entre alevosía y optimismo, el interés, porque pues es lo que te mantiene motivado. Entonces, por eso decimos que hay que acercarse a los expertos, las escuelas y los mapas, porque podemos nosotros ir entendiendo de qué va mis emociones, que están ahí más constantes ¿Qué las genera? y sobre todo por qué. ¿Y dónde está el patrón? Porque aquí Sí. lo que queremos es encontrar el patrón para cambiarlo y te puedas ir el mayor tiempo posible a las emociones que te dan una mejor vibración. Y sobre todo trabajar, ¿no? Con ir Trabajo. haciéndolo consciente, pero luego cómo lo modulamos. Vamos a tu lámina del doctor Hawkins. Amo esta lámina, ¿no? Quizá no la van a ver, pero a lo mejor le podemos pedir a Adrián si nos puede regalar la lámina en la producción para que podamos apreciarla en todo su esplendor. Y bueno, ¿de qué se Y trata? hace esta calibración a través de la kinesiología. Por eso me encanta, Sí. porque es una cuestión kinesiológica Sí. que además he encontrado universal Sí. de esta medición de cómo estamos vibrando en las diferentes emociones. Sí. Me gusta muchísimo ver cómo, fíjate, le da una calibración de 20 a la vergüenza y a la culpa, o sea, son las que más nos hacen daño. Ni siquiera el miedo, la vergüenza y la ¿Cómo culpa. funciona? Porque ya hablaste de valores, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Es un mapa que se basa en qué y cómo se construye? Se basa en esta calibración que hizo
de diferentes aspectos el doctor Hawkins. Y en habla de la verdad y la mentira. O sea, eso. Ah, okay. Esos son su tabla de referentes. De referentes. Sus referentes es la mentira. Falso o verdadero. Falso o verdadero, está bien. Falso o verdadero. Entonces. Y en base ahí botas colores. En base a eso y a través de la kinesiología, uh-huh. ¿En qué, dónde estás calibrando tú? Uh-huh. ¿En cuál medición de todo esto? De aquí para abajo, ya es del 200 para abajo, es sumamente dañino para el ser humano. O sea, son sí. Frecuencias necesitamos bajas. Estar del 250 para arriba en la tabla logarítmica. En la tabla logarítmica, sí. Del 250 para arriba. En el 500, ya él dice, si la persona tiene una calibración de 500, créele lo que diga. Porque ya está a un nivel donde su ego ya no está. Ya no interviene. Ya no interviene. Y bueno, y aquí es cuando se encuentra también en esta parte, por ejemplo, de la espiritualidad, cómo tenemos estos maestros que verdaderamente están haciendo un trabajo grande espiritualmente, que vibran, su calibración es arriba de 500. Uh-huh. Y se los agradecemos enormemente. Luego la abres a completar. Porque nos ayuda a todos, ¿sí? Está contrarrestando las vibraciones, la calibración de los que están de 200 para abajo. A ver, Adriana está proponiendo en base a este esquema y esta escuela que nosotros siempre vamos a tener un efecto de resonancia. Uh-huh. Y que necesitamos entender que estamos en una dinámica coherencia o incoherencia, uh-huh. Resonancia o poca resonancia. Y esto está referido a un paquete bioquímico, porque no va solamente en el imaginario, bueno, fuera. Uh-huh. Está referido al impacto que causan estos pensamientos, emociones en nuestros patrones bioquímicos. Ahí está la gráfica, gracias Adrián, es el mapa de la conciencia del doctor David Hawkins. Y tenemos por columnas, hacia arriba estaría la fuerza y hacia arriba sería el poder, es decir, la capacidad de representar los aspectos que vamos a comentar. Y después, ¿cómo esta fuerza decrece? Es decir, decrecemos en una visión de Dios, decrecemos en visión de la vida, el nivel de conciencia baja, la emoción también, es decir, estamos apagados, apachurrados, pero también en la experiencia. Y muy por el contrario, si estamos con fuerza en el entorno de la coherencia y la congruencia, entonces desarrollamos más visión de Dios, mejor visión de vida, más nivel de conciencia que se ha expandido, mejores emociones porque podemos comunicarnos mejor y tenemos un proceso de experiencia de manera tal que una respuesta es ser consciente, lo que te lleva a un grado de hiperconciencia que tiene un equivalente hacia es un ser sabio pero además un ser luminoso que ya es como hablar de los seres inauditos, ¿no? Que sí existen. Afortunadamente sí, hay gente que está ahorita haciendo este trabajo bien, bien profundo y sí calibran en estos niveles. Un gran porcentaje cree que está haciendo el trabajo profundo pero no calibra en esos niveles, y es cuando es solamente ves que una parodia, es una máscara. Espiritualidad de la mente, sí. Pero no se ha hecho el proceso interno, no se ha entrado en la parte profunda, oscura, cambiado la actitud, cambiado la acción, entonces no hay manera. Okay. Entonces, de esta me interesa, fíjate, esta. Gracias. La culpa y la vergüenza. Entonces, todos hemos sentido culpa. Sí. A veces hemos metido la pata, hemos hecho comentarios que han dañado a personas, ¿no? Hay veces que en la vida dices, ¿dónde me meto? ¿Qué cosa? ¿No? Y hasta usamos la expresión, trágame tierra. Y más. Y demás acompañantes. Entonces, estas frecuencias, por supuesto que se van a quedar en el cuerpo y en los chakras, y es hacia los chakras que quiero ir, pero sin antes leerte, me
Te voy a decir, él pone el calibre de 600, la calibración de 600 en el chakra corona, sí. La de 500 en el corazón, sí. Y de 200 hacia arriba, hacia el plexo solar. A ver, lo que Adriana nos dice es que tenemos biogeneradores o centros energéticos que están relacionados con nuestra parte media de nuestra configuración anatómica, y que dependiendo si nuestra fuerza es superior, entonces está más relacionada con los centros superiores, y si bajamos esa fuerza, entonces está más aumentada nuestra energía hacia nuestros centros inferiores. La correlación es correcta. Es correcta. Entonces, bueno, nada más te voy a leer cómo define la kinesiología. Por favor. Bueno, y bueno, este mapa de distribución de las emociones lo puedes ver, que tiene mucha relación con lo que dices, y nos pones la siguiente imagen, gracias. Y estas son las partes que afectan las emociones, y este es un buen mapa. Como la ira, ¿dónde se queda? Lo puedes el miedo. Hacer más chiquito, Adrián, para que se lea un poco mejor. Esta es una investigación en la Universidad de Aalto. Sí. Y ve las partes físicas que se dañan, ¿no? ¿Dónde sí. se quedan? ¿Dónde se van atorando? ¿Dónde se guarda hasta la ira? Un poquito más chico, incluso. La depresión, mira cómo te deja. El desprecio. Mucho mejor. Entonces, fíjense ustedes cómo va fluctuando, dónde se ubica la actividad energética, que está mapeada por escáneres de alta densidad. Es decir, tiene una eficiencia de micro y miliamperes que están incluso relacionados con los colores. Entonces se vuelve a mapear a nivel de ingeniería el impacto que causa en tu cuerpo la energía sobre ciertas emociones. Entonces vemos la ansiedad, en este caso de la línea de arriba, la ira, el miedo, están oscuros, el disgusto. La felicidad está totalmente incandescente, la tristeza se va al azul, la sorpresa es una combinación al índigo, la ansiedad es una combinación índigo-rojo, el amor está amarillo, la depresión está otra vez el azul, el desprecio está apagado, el orgullo está apagado. Es decir, vemos cómo los colores oscuros no emiten energía, uh-huh. Al revés, la requieren. Es como la onda vampiro, si estás uh-huh. succionando de todos lo que te pongan, y si no, tú vas por eso, porque necesitas energía, no eres capaz de generar energía bondadosa, amorosa, compasiva, que genere entendimiento, escucha, si no estás, no solamente estás apagado, sino tienes una enorme demanda de energía y de atención y de importancia. Fíjate, qué sí interesante. Sí hay una correlación, desde luego. Y entonces, vamos a ver, ya entramos a la cuestión de los chakras, sí. Que son estos centros energéticos que reciben información, la modulan, la procesan, la envían al cuerpo, la sacan del cuerpo. Sí. Si vamos a la siguiente lámina, por ahí ya la tiene Adrián. Entonces, eso ya es como lo ve transformación de patrones de resonancia. Sí. Entonces, cada uno de estos centros. Qué buenas láminas estas, ¿eh? Ah, ese es del. Los espejos, el espejo del. ¿Cómo se llama ese libro? Ah, el espejo del alma. No lo estoy diciendo bien, no lo recuerdo, pero qué láminas tan hermosas. Entonces, aquí vemos que cada uno de estos centros energéticos, que ya estamos hablando de los niveles sutiles, ¿no? Ya no es el órgano como tal, ya es otro nivel. Un mapa bioenergético. Bioenergético. Reciben la información, la procesan, le bajan la frecuencia, ¿verdad? Sí. Para que pueda entrar a nuestro cuerpo, sí. Y estar recibiendo y sacando información. Cada uno transporta un nivel específico de conciencia, sí. Cada uno tiene su propia luz, cada uno está conectado con una glándula, una hormona o un compuesto químico, y con un
plexo de neuronas. Sí. Entonces están súper bien conectados con el cuerpo. ¿Qué hacemos en transformación de patrones para todas esas emociones que vimos? ¿Cómo las vamos a trabajar? Si vemos la siguiente imagen, porfa. Ella es la maestra Chloe, la que hace el sistema de resonancia observatorio, de transformación de patrones de resonancia. Y aquí nosotros vamos a trabajar en base a la terapia de polaridad. Sí. La terapia de polaridad nos dice que donde quiera que haya un dolor o malestar físico, emocional o mental, las pulsaciones de energía están bloqueadas en uno o más polos de las tríadas de los chakras, porque sí, los chakras van teniendo su polaridad. Uh-huh. Hay positivo, negativo y neutro. Entonces, en este sistema positivo, negativo, neutro, en alguno de estos se quedó el enojo, la tristeza, la vergüenza, la culpa que vienes cargando y te viene haciendo daño, sí, a lo largo de tu vida. Sí. Y también tomamos nosotros de todo lo que es la terapia del sonido. Sonido, color y movimiento son las herramientas para disolver patrones energéticos. Ya lo hemos platicado aquí, que hay un efecto geometrizado en función de las frecuencias. Cambias la frecuencia, cambia el patrón geométrico, y si esto ocurre con evidencias de los componentes de las arenas, de los cristales, imagínate qué no hará con nuestras moléculas y nuestras proteínas, nuestras enzimas, nuestras vitaminas y nuestras hormonas. La sincroniza. O las desincroniza. Bueno, sí, pero nosotros ambas. Buscamos las que hagan sinergia y sincronía. Que eso es, ¿no?, lo que me gusta de este sistema, porque ya nos ofrece patrones para partir ya de un efecto, de una arquitectura, de un funcionamiento básico que se corrobora científicamente, psicológicamente, terapéuticamente, filosóficamente, hasta espiritualmente, claro que sí. Eso me gusta mucho, porque las personas pueden ir empezando a trabajar con ustedes, que son los terapeutas, para que bien ir encontrando dónde se interrumpe, dónde no está sustentado con la verdad, y de esa manera poder avanzar en desarrollar mayor coherencia, mayor empatía y mayor fuerza. Correcto. Entonces, por ejemplo, si ya tuvimos esta frustración, algo me tiene enojado, molesto, me siento agotado. Sí. ¿Qué sucede? A ver, cada uno de estos centros energéticos pierde su luminosidad. Sí. Entonces se pone... Pierde su energía. Su color se vuelve opaco. Okay. Entonces es lo primero que vamos a ver, qué está pasando ahí, ¿no? Con el chakra, y poder darle la frecuencia para que regrese a su color que le corresponde. Sí. El chakra se puede ladear. Si se va para la izquierda, pues representa una persona muy emocional. Okay. Que no controla bien sus emociones, es que se desparrama emocionalmente. Uh-huh. Pues sus chakras van a estar ladeados hacia la izquierda. Sí. Las personas muy mentales o que hacen muchos juicios todo el tiempo, pues su chakra se va a ladear para la derecha. El lado derecho. Ajá. O sea, estás muy racional y el otro estás muy emocional, que son dos contrastes que nos evidencian que si esta fuerza en particular está hacia uno o hacia otro lado. Hacia otro lado. Uh-huh. Ahora, si el chakra está como para arriba, la persona le falta arraigo. Sí. No hay cómo aterrizar. No hay cómo aterrizar. Entonces anda como en la luna. Sí. ¿Sí? Y entonces si no estamos arraigados, pues obviamente no podemos materializar, no podemos crear. No hay concentración, no hay seguimiento, hay dispersión y por lo tanto no hay lógica, no hay enlaces. No hay enlaces. ¿Qué dijo? ¿De qué se trata? ¿De qué es esto? Oye, ¿le llamaste? ¿Le llamé? ¿En qué momento? Es que yo te lo dije. Claro que sí te lo dije. Entonces, esta falta de coordinación es una falla en estos aspectos.
y están ahí en los Ahora, una centros. persona demasiado obsesiva se vuelve neurótica y entonces se pasa al extremo. Se pasa al extremo, pero finalmente son desequilibrios. Sí, uno u otro. Y acuérdate que están conectados con las glándulas y están Sí. conectados con los órganos y están, ¿no? Sí. Están conectados con todo. Sí. Entonces se va desequilibrando todo. Sí, al cabo del Hay tiempo. que poner atención, ¿no? Y a veces vamos a estas terapias muy lindas que equilibran los chakras y entonces ya sales muy equilibrado. Pero la emoción ahí sigue. No encontraste cuándo se hizo, cuál es el patrón, de dónde viene. Fíjense qué importante. O Entonces, sea, puedo asistir a una clase, a una ceremonia que dura 3, 4 horas, pero si no estoy corrigiendo el origen, se va a volver a instalar. se va a volver a instalar, Entonces pero vas a ipso ser muy facto. recurrente, vas a ser un cliente muy bueno de los centros holísticos, pero no estás corrigiendo, No estás no estás corrigiendo. modificando la base. O sea, no hay manera de crecer y hacer un trabajo interno y menos espiritual si no se corrigen todas las cuestiones que Sí, pues tienen ahí que estás en ver mundo con los holístico a centros. ver qué ceremonia se programa y ya estás sobre la siguiente ceremonia, sobre la siguiente clase, sobre el siguiente curso, ahora qué maestro va a ver, ahora qué... ¿Para qué? A ver, ¿qué hiciste para que todo tu Sí. chakra número uno de la Sí. tierra ande completamente De lado. izquierda, derecha, arriba o abajo? Que hacia abajo sería por qué nos volvemos apasionadamente obsesivos o apasionadamente muy deprimidos. Deprimidos y cínicos. Cuando el chakra está hacia abajo, es el Sí, cinismo a al todo máximo. lo que No es da. nada más me vale, sino me doy cuenta y aparte estoy en el cinismo, ¿no? Y luego se cierran. Y luego se congestionan. Entonces, ve todo lo que hacen las emociones con este centro. Bueno, pues Entonces, tenemos que irnos, son las 10:04 y me encantaría que fueses cerrando de qué va los beneficios y sobre todo la importancia que tiene trabajar de manera integral ya con el sistema. sesiones. Tenemos sesiones especiales para identificar los desequilibrios en sentimientos y generados por sentimientos y pensamientos Sí. en los chakras, encontrar el origen y cambiar la resonancia. Sesiones para encontrar qué interrumpió la energía de estos chakras en su expansión y su relajación. Sí. ¿Cuándo fue? Tenemos esta sesión que es que le llamamos la sesión del sonido, Sí. donde vamos a tu sonido constitutivo, que todos tenemos un sonido por nacimiento que nos constituye Llamémosle un tono y una nota. una nota, y cuando no estás en armonía, a ver, ¿en qué momento de tu vida te saliste de tu tono y de tu nota Ahí y está. generaste todo este caos Ahí energético? está. Entonces ahí encuentra si es tu nota, si era la nota de tu mamá o de tu papá con la que estás fuera de tono Sí. y cambiarla. Fuera de frecuencia. Y toda esta cuestión del ciclo vital, de lo que puedes crear, que viene desde la idea hasta materializar. ¿Qué pasó? ¿En qué momento perdiste este camino? Sí. ¿Sí? Entonces, en verdad los invitamos a probar estas sesiones donde vas muy puntualmente al momento en el que se hizo el patrón emocional, a Sí. reconocer si es tuyo, a Sí. reconocer si lo traes de generaciones anteriores y lo más importante, a cambiar la resonancia y abrir la nueva posibilidad para irnos a toda la gama de las emociones que vimos ahorita. Positivas, ¿no? Increíble. Bueno, tengo aquí ya un par de saludos. Es a Rey David de Oaxaca, que es casi tu fan. Dice, Muchas gracias. saludos, muy interesante, mandamos saludos desde Oaxaca. Edith Reyes, que también es pues una estudiosa dentro de estos aspectos, nos felicita. Dice que buenos días y que está muy bueno el tema. Adriana, ¿dónde te podemos localizar? Es 55 39 13
2993. Así es. Es Resonando en Luz, el Facebook, bueno, resonandoenluz@gmail.com, Sí. el Face, Resonando en Luz, físicamente en Avenida Las Flores 313, la colonia Pilares Águilas, aquí Sí. en Delegación, bueno, Alcaldía Álvaro Obregón. Así es. Y para los que están viendo fuera, se pueden hacer sesiones a distancia. Online. Fíjense, entonces ya no hay pretexto para que usted se acerque con Adriana, haga su cita, haga su depósito y, le repito, haga contacto en Facebook Resonando en Luz y los teléfonos 553-913-2993. Resonando en Luz en realidad es una oportunidad para tener una resonancia más armónica. Sana, vibra y resuena con tu esencia, resuena en luz. Wow. Está muy, muy interesante el sistema. Adriana, como siempre, muchas gracias por estar aquí los viernes. Aprendemos mucho, nos encantaron las láminas, los patrones, y que se conviertan en una guía de beneficio, no solamente en una información. ¡Ay, qué lindo! No, no. No. Ve dónde están tus áreas de oportunidad, y mejorar es importante, porque si mejoras tú, no solamente vas a gastar menos en medicina o medicamentos y médicos, y vas a acabar yendo al doctor a que entres en una sala quirúrgica, sino más bien que tengas mayor efectividad, que te vaya mejor, que seas más asertivo, que tengas más éxito en lo que haces, que puedas convertirte en una persona de servicios de palabra. De palabra. Que dice sí, 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 no, no, y ya está. Que nuestra forma mexicana es, quién sabe, ¿y a qué hora llegas? Al ratito. Precisamente sí. Para abrir mucho el marco de que al ratito puede ser en la mañana o en la tarde. Y fíjate que justamente hoy tenemos a la maestra Chloe dando cursos aquí en México. Mira. Que constantemente estamos actualizando y en capacitación. Esa es una gran, gran cosa. Sí. Y la verdad, yo no he visto otro sistema en el que te pueda identificar exactamente a qué frecuencia desarmonizaste y con qué frecuencia vas a generar la armonía nuevamente, ¿no? Muy bien. O sea, eso es maravilloso de este sistema. Pues ya está. Adriana, buenas noches. Muchísimas gracias. Que pasen un lindo fin de semana. Gracias. Hasta luego, amigos. Vamos a una pequeña pausa y nosotros regresamos en Conciencia Planetaria. Ya llegó por acá Carlita y vamos a hablar de todos los ámbitos relacionados con la ecología, las líneas evolutivas. Espérese usted tantito. Ah, gracias. Lenguajes lingüísticos. Así que ella es una comunicadora, es Mirza Erendira Aguirre, y vamos a hablar de los talleres que precisamente ella imparte. No se vaya, esto es Conciencia Planetaria.